Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Mira, oh Jerusalén, la ciudad restaurada. Ahí las tribus de Yahvé son una en el Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Muy buenos días. Pues sí, en realidad qué alegría estar aquí congregados como familia de Dios, nuestro Padre, en Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo. En este inicio, como sabemos, de la semana, por la semana intensiva por la unidad de todos los cristianos en el mundo. Le damos gracias a nuestro Padre Dios por recordarnos, por tener estos momentos de calidad más intensos para descubrir todo lo que Él desea de cada uno de nosotros, de cada una, ¿sí? Yo quiero que ofrezcamos también la Eucaristía por mi amigo el Padre Juan Landaverde, que cuando él falleció no estaba aquí, no pude estar presente. Lo llevo en mi corazón a ese gran amigo, hermano sacerdote, Padre Florencio. Usted lo sabe, ¿verdad? También por un joven de aquí, de San Nicolás, Junior, así le decimos Junior, que hoy está cumpliendo años, ¿sí? Y pues por todos los enfermos y por la unidad de la familia de Dios y las intenciones que hay en el corazón de cada uno y de cada una, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora, con mucha confianza, hagamos el examen de conciencia en la presencia de nuestro Padre Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Hace una semana cumplí 6 años como obispo auxiliar de Monterrey y el día de ayer apenas 47 años
como sacerdote, compañero del padre José Luis Olivera, aunque él se ordenó un poquito antes, el párroco de San José Obrero, pues le damos gracias a Dios por el don del sacerdocio y del matrimonio también. Oremos. Dios, bueno, los invito para que ustedes también en su corazón repitan esta primera plegaria de la Eucaristía por la unidad de los cristianos. Y por favor, Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu, y concédenos que, caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como él, permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo,
Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullido una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate, ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos todos, le agradezco al Padre Mario Escalera y al Padre Alberto de los Padres Comunianos la invitación que me hicieron para presidir esta Eucaristía en el inicio de este octavario por la unidad de las iglesias de todos los creyentes en Cristo. Gracias, Padre Florencio, gracias, Padre Diácono Chuy, también, y a toda la comunidad del Espíritu Santo. Me llama la atención cómo toda la Iglesia Católica se une, y muchas iglesias también protestantes nos unimos en el hemisferio norte en esta semana, para orar de una manera especial por la unidad, ¿sí? Aunque sabemos que pues esta plegaria ha de ser de siempre, ¿verdad? De todos los días y todo. Hoy miércoles el Papa, en la audiencia que seguramente ya la celebró allá en Roma, a mediodía o a las 10 de la mañana, él va a dedicar el mensaje de hoy a esta experiencia, ¿verdad? Esta iniciativa, tanto de católicos como de otras religiones, como también el domingo, y ni que se diga el 25 de enero, que es la fiesta de la conversión de San Pablo. También nuestro arzobispo, don Rogelio, ha mandado un mensaje para todo México, él como presidente del Episcopado Mexicano, también motivándonos a vivir lo mejor que podamos, ¿verdad? Ahorita cuando el diácono estaba proclamando el Evangelio, me llamó la atención que estaban, pues hagamos de cuenta como estamos aquí nosotros, estaban en la sinagoga, era un día de sábado, era día de oración y todo, pero me llamó la atención cuando dice que había algunas personas que estaban espiando a Jesús para ver si hacía algún milagro o alguna acción en día de sábado, ¿sí? Me llamó la atención eso, ¿verdad? Como a veces nos fijamos en pequeños detalles o criticamos el bien que alguna persona, alguna institución, alguna comunidad hace en bien de los demás, ¿verdad? En, en,
en vez de sumarse, ¿verdad? Y de unirse, ¿qué fue lo que hizo en la sinagoga? Nos acordamos, estaba ahí un hombre que tenía su mano enferma. ¿Qué necesitamos para trabajar? Bueno, el cerebro, el corazón, pero necesitamos las manos para trabajar, para apoyar a nuestra familia, para apoyar a la sociedad. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué milagro hace? Pues curarle esa mano, sus manos, para que se pudiera valer por sí mismo, ¿verdad? Y eso lo critican, ¿verdad? Bueno, no sé, a veces, tanto quizá entre nosotros o en otras religiones, nos criticamos y por eso pues seguimos ahí separaditos unos de otros, ¿verdad? Y pues siendo que el Señor quiere precisamente la unidad, ¿sí? Esta semana de oración por la unidad, les quiero decir que se inició en el año 1906, se inició esta iniciativa a nivel mundial y en el hemisferio sur, que se realiza por el tiempo de Pentecostés, se inició en el año de 1926, sí, o sea, ya pues hace muchos años, ¿verdad?, de esto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Aprender buscando todo aquello que nos une, pues primero entre nosotros, los católicos, ¿verdad?, porque a veces también andamos ahí, ¿verdad?, fijándonos o no descubriendo, ¿verdad?, toda la riqueza que hay en los jóvenes, en los matrimonios, en fin, ¿verdad?, así, no, pero buscando todo aquello que nos une, tanto a católicos, a anglicanos, a luteranos, evangélicos, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, aquí anoté unas cuantas sugerencias, ¿verdad?, que nos pueden unir. Primero que nada, orar juntos. Podemos orar juntos, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo vaya a cambiar a la otra persona o que me vayan a cambiar a mí. Hacer alguna oración juntos, ¿verdad? Meditar juntos, meditar. Por ejemplo, hace unos poquitos meses nos fuimos con el padre Mario y pastores y personas de otras religiones al Cerro de la Silla, a tener una oración, un poquito antes de la mitad pude llegar, ¿verdad? Hay un monumento a los 10 mandamientos allí, y yo admirando la naturaleza, ¿verdad? Allí oramos juntos, ¿verdad? Meditamos juntos, alabamos a Dios a través de la naturaleza. Eso lo podemos hacer, como digo, ¿verdad? Yo asumiendo bien pues la fe que tengo, pero respetando también lo que hacen los demás. Por ejemplo, también realizar acciones conjuntas en bien de los pobres, que son los preferidos de Dios, los migrantes, los enfermos, los que están en la cárcel. Acciones conjuntas que podemos realizar y que hemos realizado. Bueno, personalmente me ha tocado con los padres, con laicos, a realizar estas acciones con hermanos de otras religiones también. Precisamente apoyar instituciones de niños y de jóvenes, ¿verdad?, de familias, compartir material de reflexión, ¿verdad? Recuerdo un hermano pastor protestante que escribió un librito que es propiamente su historia de su vida y todo, y nos lo compartió a nosotros, ¿verdad?, a los católicos y a todos los demás que estábamos allí, ¿verdad? Bueno, miren, el lema de esta semana está tomado del profeta Isaías: haz el bien y busca la justicia. Hagamos el bien y busquemos la justicia. Es del capítulo primero del profeta Isaías, en el versículo 17. Hagamos el bien y busquemos la justicia. Como yo aprendí desde que era niño, haz el bien sin mirar a quién, ¿verdad?
qué bonito esto, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros, ustedes y un servidor, hemos realizado estas acciones, ¿verdad? Con personas en la carretera, en la calle, o en fin, cuando vamos a un hospital, en fin, haz el bien y busquemos la justicia. Y dice el texto más ampliado del profeta Isaías, dice, dejen de hacer el mal, dejemos, ahí vamos a ponernos nosotros, aunque dice en tercera persona, pero sería en primera persona el plural. Dejemos de hacer el mal y aprendamos a practicar el bien. Dejemos de hacer el mal, ya tanto bien que podemos hacer. Lo más creativo es hacer el bien. Lo malo muchas veces lo hacemos porque ya por costumbre lo hacemos, ¿verdad? Bueno, exagerado, ¿no? Pero para hacer el bien necesito que el cerebro me ayude a descubrir. Como ahorita que entré al templo, que estaban en la hora santa y todo, la mera verdad me llamó tanto la atención la imagen de este templo dedicado al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y el Señor Jesús en el centro, ¿verdad? Descubrir el bien es creativo. Hacer el bien, acciones. Todos los días podemos hacer algo nuevo, algo diferente, en bien mío y en bien del prójimo, ¿sí? Bueno, dejemos de hacer el mal. Aprendamos, me llama la atención, aprendamos a hacer el bien, ¿sí? Yo a mis 47 años como sacerdote, y creo que 74 de edad, sigo tratando de aprender a hacer el bien, que quede bien claro. Nunca vamos a terminar. Bueno, busquemos lo que es justo, reprendamos al opresor. Pues si alguien está actuando mal, pues lo siento mucho, pero yo no me siento bien cuando usted hace esto. O cuando tú haces esto, por ejemplo, reprendamos al opresor, hagamos justicia al huérfano y defendamos el derecho de la viuda. Es el texto un poquito más ampliado de ese mismo capítulo primero de Isaías, en el versículo 17. Y luego dice lo siguiente, y después vengan y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean tan rojos como la grana, como esa semillita roja, 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 que creo que existe, ¿verdad? Blanquearán sus pecados como la nieve. Aunque sean tan rojos como la grana, van a blanquear cuando hagamos el bien a los demás. Bueno, pues el verdadero culto al Señor no puede realizarse si somos injustos con los demás. Bueno, traigo más cosas, pero ya no, ¿verdad? Porque creo que lo más importante es que nos unamos y que descubramos cada día para hacer el bien, que el Espíritu Santo nos ilumine, que nuestra Madre María nos ayude de veras. ¿Qué es lo que quiere una mamá? Que hay muchas mamás o abuelitas. ¿Qué es lo que quiere una mamá de su familia? Pues que estén unidos, que se apoyen, ¿no es cierto? Dan la vida. Desde que nos dan la vida, arriesgan su vida nuestras mamás, ¿verdad? Sí, pues eso es lo que quiere Dios, lo que quiere nuestra Madre María, ¿verdad? Que todos seamos uno. Muchas felicidades, que Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el ofertorio, ¿sí? Es fruto del trabajo de él.
Oremos, hermanas, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos al Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos con alegría, cantando. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rogelio y nuestro obispo celebrante, Monseñor Heriberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Juan Manuel Cisneros, Luis Ramón Carrión, Eleazar Germán Cavazos, José Ricardo Cortés, Rosa Pérez, Rosario Gaitán, Juan Manuel Vázquez, Rosario Vázquez, Hernaldo Vial Martínez, Gustavo Montemayor Lara. Te pedimos también por las ánimas benditas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por nuestros enfermos que están en casa o se encuentran en el hospital, por la salud de Andrés Brito Cruz, Jorge Nieto, Jesús Moreno, Elena Girón, Domi Ortega, María Socorro López, Luis Alberto Cantú, Valeria Cantú, Clemente Gómez, María Guadalupe, Ángeles Cantú, Eva Alicia y Conchita Solís, Carlos Alberto García, Margarita Elizondo, Benito Rodríguez, Jonathan Martínez. Pedimos por las ciudades de la familia Gómez Villarreal, familia de la Rosa Gómez, por la familia Cantú López, familia López Gámez, familia Solís Cantú, familia Cárdenas Vargas. Nos unimos por la intención de los misioneros de la familia y juventud en su capítulo general, por el cumpleaños 89 de nuestra hermana Celia Garza, por Claudia Salinas y por el cumpleaños de Karen Alcalá. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles San José Marelo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bueno, pues vamos ahora a proclamar esta plegaria que el mismo Jesús nos enseñó. A veces me pongo a pensar que parte de esta oración Él aprendió de San José y de nuestra Madre María. Bueno, yo me pongo a pensar eso, ¿verdad? Y lo más importante es que podemos llamarle todos Padre al Creador. Eso es lo más bonito, lo más hermoso. Vamos a decir juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. También los invito para que juntos, en voz bajita, le digamos al Señor, antes de darnos la paz y antes de comulgar, le podemos decir con mucha confianza: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya está. Pueden sentarse. Pastor, la vida ha dado por mí.
Hacemos nuestra comunión espiritual, con la compartimos con aquellos que están en línea. Creo, Jesús mío, que estás ya libremente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a hacer la oración final y recibimos la bendición de parte de los celebrantes, ¿sí? Y luego nos despedimos de nuestra Madre María. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y trabajos, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Dulce Madre, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como la Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo. Le agradecemos a Monseñor por haber estado aquí con nosotros en este inicio de esta semana de oración por los cristianos. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga.